Muy buenas tardes, bienvenidos a Yucatán Presenta, una coproducción de la Secretaría de la Cultura y las Artes del Gobierno del Estado de Yucatán y el Instituto Mexicano de la Radio. Mi nombre es Luis Andrade y como siempre, de lunes a viernes de 3.30 a 4 de la tarde, les invito a conocer la cartelera de eventos artísticos y culturales de museos y patrimonio que existen en Yucatán. Esta tarde tenemos con nosotros a la licenciada Nadia Victoria Pérez Basurto, jefa del Departamento de Fomento Literario y Promoción Editorial y nuestro queridísimo Alejandro Alejandro Guillochon, eh, director de la Alianza Francesa okay. en Mérida gracias muchas gracias Luis. gracias Luis por invitarnos a, una vez más a este lunes de literatura aquí en Yucatán Presenta. y para todos los que nos extrañaron el jueves y viernes no estuvimos al aire tuvimos algunas fallas eléctricas en la secretaría pero ya estamos de vuelta y arrancamos como bien dice nadie el lunes de literatura platicando un poquito, brevemente, de lo que fue la filé. Tanto la Secretaría de la Cultura y las Artes como la Alianza Francesa tuvieron módulos o stands en la, en la Feria Internacional de la Lectura de Yucatán. Así que si nos platican cómo nos fue. Pues que empieza Alexander, aquí el invitado. Pues sí, eh, fue un gran gusto participar en esta, esta filé edición 2019. Eh, como dice Luis, tuvimos un stand en el Paseo Central entonces es una exposición increíble mucha gente pasó y y realmente hubo una muy buena reacción del público uh, organizamos diferentes cosas como charlas cata de vino uh, actividades pedagógicas con los profesores era más o menos como la idea era como de dar como una muestra de lo que hace la alianza francesa y también de la cultura francesa oh eh, yo pasé y vi justo la cata de vino y dije este es el este es el stand ¿Qué, qué vinos se degustaron? No hay publicidad. <laughs> Yo recuerdo eh, hace algunos años había una cosa que se llamaba la ruta del chocolate. Y, y entonces había una, como una competencia, una regata de, de, de veleros desde Francia hasta, hasta Yucatán en el, en el local de Listey. Ahí, ahí llegaban todos y se hacía o sea, se hacían las fechas en las que sale a, al, al público el Bojolén Nouveau, que es uno de los de los vinos tradicionales de Francia y entonces se ponía aquello entre chocolate y vino ya que les cuento yo entonces este bueno es bien sabido que en Francia se disfruta se disfruta la vida y bien y una de esas, uno de esos disfrutes es el vino así que seguramente estuvo interesante en el stand de Cedeculta no tuvimos vino pero tuvimos más de 70 actividades este, todas ellas muy vistosas creo que el, el, el volumen de gente que asistió fue verdaderamente histórico y, y pues bueno nadie platícanos más de cómo estuvo sí la verdad es que estamos muy contentos con el resultado de las actividades en el stand tanto de los participantes en los talleres muchos niños y niñas entusiastas con los talleres que realizaron la gran mayoría mediadores de salas de lectura además tuvimos presentaciones de libros una de las últimas, la de Alberto López Vadillo, creo que fueron más de 150 personas reunidas. Alberto López Vadillo, un, un señor que estuvo 15 años en la cárcel, el 15 de marzo salió de la cárcel, así que esta fue una de sus presentaciones ya fue en sociedad, sin embargo todo ese tiempo estuvo escribiendo desde la cárcel como columnista en el diario Yucatán y entonces pues mucha gente quería conocerlo en persona, lo conocían por sus letras y, y entonces fue muy emotiva, esta es una, creo que fue una de las presentaciones más emotivas, pero además tuvimos la presentación de de la colección Caracol de Voces, de, de los libros del maestro Ramón Iván Suárez Camal, que también creo que llamaron mucho la atención porque fueron presentaciones multidisciplinarias, con música, con canto, con la forma en que el maestro declama sus poesías, este, tuvimos presentaciones pues de mujeres autoras de Teddy López Mills, de jóvenes autores como Daniel Cibaja, entonces creo que, que estamos contentos, buena venta de libros también, eh, creo que fueron cifras récord. De años anteriores, todavía no tenemos las numeralias finales, pero parece, todo parece indicar que así fue. Y la verdad estamos emocionados porque aprendimos muchísimo. Es, creo que la filé y una oportunidad de conocer gente nueva, de reencontrarse con gente que, que de pronto no, no ves, pero sobre todo de aprender. Porque lo que te encuentras no solo en los libros, en las presentaciones, en los conversatorios, en los diálogos con la gente, es, es aprender, este, dialogar sobre ideas, dialogar sobre lo que está pasando en, en el arte, en la cultura, en, en qué es ese, ese encuentro que, que sucede allá, creo que. Todos debemos tomarlo para hacer uso de él, porque pocas veces tenemos un espacio para apropiarnos como ciudadanos, como ciudadanas y, y de verdad este, tener la oportunidad de, de acceder a muchísima información, a muchísimas otras formas de pensar y, y apoderarnos de eso. Claro, la FILEIL eh, en, en mucho de lo que nos ofrece, además de los talleres que tuvimos en el stand, es la oportunidad de tener en un, en un solo lugar sino todos los libros, una muy buena cantidad de libros de toda, de toda índole, de, 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 todo tema, de toda forma, de todo, de todo género. Y pues bueno, de uno ahí se entera de todo, ¿no? porque había, me acuerdo eh, algunos stands de, de libros eh, antiguos, eh, como no sé, hay gente que seguramente los compre y después los revende, pero que tienen 50, 60, 70 años y eso le daba un look muy particular, había libros eh, para niños, tipo escuela, eh, hasta las cosas más complejas, este, editoriales que solo trabajan libros en otros idiomas. En fin, que si se lo perdieron, el año que viene no se lo pueden perder, por favor, visiten la Feria Internacional de la Lectura de Yucatán y si de casualidad pasan por el stand de la Alianza Francesa, recuerden que por allá también se pone se pone muy muy interesante y justo eh, seguimos colaborando las de la cultura de las artes con la alianza francesa y hay una nueva actividad en puerta. ¿Cuál es? La Noche de la Poesía, que se pues, se realiza en honor al Día Internacional de la Poesía que fue el pasado 21 de marzo, pero que en esta ocasión lo vamos a celebrar el sábado 30 de marzo y bueno, que Alexander nos puede contar un poco más sobre los antecedentes de esta celebración. Sí. Bueno, entonces este año sí, como dice Nenia, lo organizamos el 30 de marzo a la Alianza Francesa, sábado, de las 4 de la tarde hasta las 3 de la mañana. Es una noche dedicada a, a la poesía en uh, todas sus expresiones, en términos de autores, de ori origen de autores, porque uh, vamos a tener uh, poesía en uh, diferentes idiomas, idioma en español, en maya, pero también en, uh, en francés. Es la tercera edición. Uh, la organizamos uh, entonces en colaboración con la sede de cultura, pero también con el Centro Cultural Habla. Es alianza francesa, es entrada libre. Y son más de 50 actividades que organizamos de las 4, que empezamos con los talleres para niños, jóvenes, adultos, hasta las 3 de la mañana. Es un evento participativo y lúdico, es decir, que el público puede como... Uh, venir, llegar a la, al escenario principal con su poema y hacer una aclaración poética. Entonces, la idea es eso, es como de, de dar como a conocer este uh, género literario, pero de una forma lúdica y participativa. Suena súper interesante. Entonces, ahí entendí bien una noche como de micrófono abierto donde la gente puede llegar y declamar sus poesías? Exactamente, tenemos como 10 uh, espacios entonces las actividades están como se organizan en los 10 espacios casi al mismo tiempo y de los 10 espacios hay como dos espacios principales que es como en la explanada alianza francesa también en el jardín y en la explanada tenemos entonces un espacio como abierto para toda la gente que quería como que quiere participar y aclarar un poema. Eso tuvo un gran éxito con los años anteriores y entonces como hay que explicar eso al público que no es como una noche uh, de que la gente va a estar como espectador, pero la gente puede participar. Eso es como un motivo, yo pienso, para atraer al público. Súper, súper interesante. La Alianza Francesa, para, para quienes no la conocen, ¿dónde se encuentra? Ahora, estamos ubicados en la calle 23 con 24 en la colonia México. Es decir, que si van por Paseo de Montejo y doblan eh, justo antes de conocido súper de referencia del lugar, eh, justo a la cuadra antes donde había, solía haber una tienda, creo que ya no existe, de, de vestidos de novia y se meten, será unas cuatro cuadras hacia, hacia la derecha, podrán ver la alianza francesa del lado izquierdo de la calle justo en una esquina. Si van sobre el, la avenida del Rogers, como la conocemos, entonces eh, justo donde hay un, una tienda de conveniencia, eh, sí. <laughs> ahí sí. toca doblar a mano, a mano derecha, y de nuevo la encontrarán en la esquina, esa es esa tienda de conveniencia de color amarillo con letras rojas, de esas que hay en cada, casi cada esquina ahí justo se dobla a mano derecha y justo en esa cuadra también del lado derecho verán la alianza francesa de mérida que eh Alguna vez, bueno, a mí me tocó ser alumno de Alianza Francesa en 1996 y era, era todavía una, una, una casa de, de la colonia, pero en años recientes tuvo una remodelación fantástica que la ha dejado con, con una vocación muy particular. Es ciertamente bella por dentro y por fuera, pero aparte tiene no solamente los cursos de francés, sino todas esas actividades eh, que se hacen en colaboración. Con, con diversas instituciones, una de ellas la sede culta, en beneficio de la cultura de todos, de, de todas las yucatecas y yucatecos. Sí, de hecho también me gustaría que Alexander hable de lo de Habla, que es uno de los organizadores también fuertes de, de esta noche de la poesía. Pues sí, entonces es la primera vez que colaboramos con habla y nos va a Uh, tiene como una propuesta muy interesante en términos de taller de uh, como si dice de eh, escritura creativa y entonces eso empieza tenemos dos salones dedicados a los talleres eso empieza a las 4 de la tarde y son talleres que duran como dos horas entonces vamos a tener uh, entonces es la directora de, de habla Marimar que va a hacer un, que va a tener un taller también um, su uh, el, uh, el otro director son dos yan wiggins va a tener un taller pero en inglés también tendremos a Medellín Bess un taller de poesía y fotografía también tendremos un taller de con caligramas con tomaso y Catalina Ocampo que va a tener un taller, el último taller que se organiza a partir de las 8 de la noche hasta las 10. Entonces los talleres empiezan entonces a las 4 y son talleres de dos horas. Son dos talleres al mismo tiempo. Dedicamos dos salones para eso. Entonces eso está abierto para los niños, jóvenes y adultos. Es para la familia. Wow. Y, y entonces usted eh, que nos escucha esta tarde... Quiere practicar la poesía, quiere, quiere convivir con gente que le gusta la poesía. Pues ya hay talleres desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche en la Alianza Francesa el eh, 31 de marzo. 30. 30 de marzo. Sábado 30 sábado. de marzo. Pero además, si de pronto dicen, ¡ay, pero poesía, qué aburrido! Pues también va a haber otras formas de ver la poesía, porque va a haber poesía desde el lenguaje visual, con una exposición que se llama Salta del artista Gabriela Bustos Vadillo. También va a haber proyección de cortometrajes, cine mágico de, segun, de segundo de Chomón, que, que es otra forma de ver la poesía desde un lenguaje estético-visual. También va a haber música, que eso siempre es otra forma de... que al final la música y la poesía van de la mano, ¿no? Es, es correcto. Este es como el, el, la gallina, el huevo y la gallina. Ya no sé <laughs> no sabemos eso, qué ¿no? fue primero: si la poesía o la ¿no? música. Entonces, este, porque vamos a tener desde la banda de la sede culta tocando Dixie, Dixie Band. ...que eso siempre es algo para animarnos... Va a, estar, ...va a estar el ensamble, la actitud... ...que va a estar acompañando a, a, los, a, a los autores... ...haciendo una especie de performance entre poesía musicalizada... ...todo esto va a ser muy en el momento... ...no es algo que ya se tenga preparado... ...sino que en el momento músicos y autores se van a poner de acuerdo... Eh, ...también vamos a tener eh, proyectos que están específicamente hechos en poesía hay música, uno es de Irma Torregrosa con Jonathan de la Vega y el otro es de Nadia Escalante ellos también este, van a estar, ahora te digo exactamente, tenemos a Irma Torregrosa Jonathan de la Vega y a Nadia Escalante y Rubén Díaz Conde eh, Nadia Escalante, sus objetos están vivos igual, es una forma de trabajar la poesía pero con la sonoridad con el con, no tanto es una poesía musicalizada, sino es la poesía intervenida con sonidos, con música. Entonces son, son otras formas de expresión poética que vale la pena escuchar. Pocas veces también tenemos la oportunidad de ver este tipo de proyectos aquí en la ciudad y qué mejor que aparte es gratis y que es un ambiente de convivencia como lo es en la Alianza Francesa, como lo es en esta noche, que es, que es algo de celebración, muy casual. Ahí va a haber venta de comida, va a haber venta de bebidas, eh, no alcohólicas y alcohólicas, este, no es por promover, eh, pero bueno, va a ser un, una noche de goce de goce, de celebración de lo que debería ser, porque la poesía es eso. La poesía es, es celebración de la vida, de lo que somos, y, y qué mejor que sea en un espacio como el de la Alianza, que se presta para eso, porque tiene los diferentes elementos, como el jardín, que es un espacio muy bello que ellos tienen, y donde se van a hacer como, como un... Eh, eh, va a ser para, para como actividades más íntimas. Uh -huh. También en los salones que están los confesionarios poéticos que creo que es, es una modalidad muy este, innovadora, que es algo muy muy íntimo, que es casi casi de uno a uno. Eh, Fernando de la Cruz tiene un taller que se llama Tu historia para poetizar, que es casi como una cita del psicoanalista en el que un poeta tú vas con él y es como una forma de consultoría espiritual de cómo acercarte a la poesía desde tu propia historia. Entonces, creo que hay un poco para todos. Eh, se me hace que va a ser una noche que a, a, a quien esté medio interesado, muy interesado, nadie ha interesado, pero que va, encontrará algo que, que les llame la atención. Y inclusive si no les gusta, simplemente Exacto. por pura curiosidad uh -huh. vale la pena, eh, es un evento de esos que no le cuestan al espectador, pero que tiene muchos recursos de fondo empleados de, por la propia Alianza Francesa por habla y por esta Secretaría de la Cultura y las Artes para poner a disposición de todos ustedes actividades nuevas, frescas, divertidas y que acerquen otros elementos de la cultura la poesía, corrígeme si me equivoco es simple, o sea, no simplemente, pero por decirlo de alguna forma, es una manera de ver el mundo, una manera de escribir, de, de transmitir cosas de una manera en la cual pareciera que es como un rompecabezas. Hay, hay algunas reglas, las que, las que el autor decida, por ejemplo, ya en la clásica, pues habría metro, habría rit, rima, habría ritmo, y con esto va tratando de ordenar sus ideas de una manera que, que suenan musicales, que, que, que pintan imágenes en la mente, y, y, y conforme esto ha ido avanzando, empezando... Y se me puede ocurrir desde, pues desde la caverna, pero claramente desde los griegos que fueron los que les metieron mucha, mucha idea a ese tema, hasta hoy que a lo mejor el, el rap también, les clasifica como una cierta forma de poesía, la manera de tener flow es, es una parte eso, cómo ordenar ritmos, palabras para, para transmitir cosas desde la urbanidad, desde el lenguaje más común. Entonces la poesía puede tomar muchas formas, desde, desde las formas más... Eh, decir? Cultivadas, académicas, más académicas, sí. hasta las formas más urbanas, y en el medio caben todas las cosas. Y este es un evento para conocer todas esas cosas, todas las diversas formas en las que se hace poesía, y no solamente en español, sino en inglés, en francés y en maya. Que por cierto, este, recordamos que esa secretaría tiene un compromiso muy importante con la lengua maya, que en la Filey tuvimos, por lo menos, si no me recuerdo, cinco eventos en, en lengua maya, particularmente la presentación de los, los plaquetes Sí, que también la vamos a presentar en la Noche de la Poesía. Vamos a tener la presentación de, de las plaquettes para los que no pudieron ir eh, a la presentación dentro de la y También vamos a hacer la presentación este, con Sassil, con Marga. Eh, la idea es que la mayor gente posible conozca este proyecto, que la verdad vale mucho la pena. Sé que de pronto algunas personas dirán, pero yo no hablo maya, ¿para qué? quiero estos libros o para qué voy, pero la idea del proyecto es también motivarnos a conocer más de nuestra lengua. El maestro Feliciano Sánchez dijo algo muy cierto que vivimos al lado de una de una segunda lengua y la estamos buscando Hacia, otra, hacia el norte, ¿no? Cuando la tenemos viviendo junto a nosotros. Y, y sí, a lo mejor por practicidad y que por el mundo, globalización y demás, eh, lo primero que nos dicen es que tienes que aprender inglés, ¿no? Pero si no, no le damos el lugar a la lengua maya, que es nuestra la lengua originaria, que si no es ahorita parte de nuestra vida, es porque no se le ha dado ese lugar y ahora a nosotros nos toca darle ese lugar las lenguas se mueren si la gente no las habla hay lenguas en el mundo que este en este año se están muriendo las últimas personas que las han leído que las han, que las hablan no entonces sería una pena que dentro de unos años estemos diciendo que la lengua maya en Yucatán Quedan solo 50 personas que la que le están hablando, ¿no? Sería una pena que, que eso sucediera. Creo que el compromiso va hacia allá, el compromiso de, de nosotros como Secretaría, del Gobierno, ¿no? Este, hacerla más nuestra y acercarnos a quienes sí le hablan, si sí hablan, sí son maya hablantes para que, que nos enseñen, para que nos lean, para que nos orienten y nosotros, este verlo con otros ojos y hacerla más propia, porque ya es de nosotros, ya, ya hay muchas cosas de, de, de hecho de, de la, del español yucateco que ya vienen de, de la lengua maya, pero, pero creo que seguimos viéndolo como un, una lengua extranjera por ahí, medio extraña, medio alienígena, que, que solo es para algunos, ¿no? cuando podría ser de todos. Así es, y, y poniendo de nuevo, este, pecando de simplista, eh, si usted ha escuchado Purseon Kawich, es una muy buena manera de, de decir que eso de manera de sale, es poesía, es una poesía musicalizada que va en medida de palabras mayas. Y, y es como, pongamos de que es como el inicio, y si de pronto nos aprendemos dos palabras más y luego otras dos y luego otras dos, de pronto esa canción que nos gustó, que era una canción de niños, a lo mejor se va, se va convirtiendo en... en en encontrarle esa musicalidad a esta lengua y eh, encontrar maneras también de, de, de al, in, al añadirle palabras a nuestro léxico, darnos cuenta que de la nada, de pronto también ya, ya tenemos un buen vocabulario y podemos decir algunas cosas en esta nueva lengua, ¿no? Exactamente. Y pues bueno, esa es la invitación, ¿no? A descubrir cosas nuevas. Y en este caso, a través de la Noche de la Poesía, que se hace en colaboración entre habla, la Alianza Francesa y la Secretaría de la Cultura y las Artes el 30 de marzo, a partir de las 4 de la tarde los talleres hasta las 10 de la noche. Y, y que podrán consultar el programa completo, por supuesto, en Yucatán Presenta, en todas nuestras redes sociales, que son eh, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube todas como Yucatán presenta, y por supuesto también en, las, en los sitios de la Alianza Francesa, eh, en los números telefónicos de costumbre, el de la Secretaría es 942-3800, y el de la Alianza Francesa, Alexandre, oh, es... Yo no lo sé. Pero bueno, lo pueden buscar también en, en, <laughs> en, en Google. En, en Google, como dice, y también, insisto, a través de, de las redes sociales de... De Yucatán presenta y por supuesto también estaremos comunicando algunas cosas de estas en las redes sociales de la Secretaría de la Cultura y las Artes. Nos pueden encontrar en Facebook como Sede Culta o Secretaría de la Cultura y las Artes, en Twitter como de Culta Yuc y en Instagram como de Culta. Les agradecemos muchísimo el favor de su atención esta tarde. Gracias a Nadia Pérez y a Alexander Guillotón que nos visitaron también esta tarde y de nuevo muchísimas, muchísimas gracias por el favor de su atención esta tarde. Yucatán presenta y nos escuchamos mañana.